Bueno, preguntas que si la voz es de un bot. Bueno, a ver, yo utilizo normalmente Balavolca. Balavolca es esto de aquí, que si la abrimos. A ver. Vale. En esta parte de aquí, y luego también tengo el Loquendo, pero yo lo tengo el descargado. Se puede hacer en línea también. Loquendo Online, por ejemplo, ya tengo aquí el texto preparado. Solamente hay que ir a esta dirección, luego la pongo si quieres. Y escribes el texto y solo tienes que buscar aquí, pues en el idioma. En este caso, español y hombre, por ejemplo. Y le das a primero escuchar, o sea. Buenos días a todos los internautas de 3D Poder. Me alegra comunicarles que se puede descargar un texto convertido a MP3 desde Loquendo Director en línea. Gracias. Entonces se puede desde aquí, dijésemos, descargar. Tiene un límite de 3.000 letras, me parece, sí, 3.000 caracteres. Y se puede descargar, dijésemos, esto, que luego a su vez con el Audacity se puede también. Audacity es el programa de sonido, o sea, dedicado a la música, con el cual puedes modificar también las velocidades. Pero yo creo que el mejor es Loquendo, que luego también a su vez, si consigues algunas voces de Loquendo gratuitas, son muy buenas. Entonces, vamos a ir otra vez a Loquendo. Ahí sí, a Balavolca, perdón. El papagayo es para crear el texto. Este es diferente. Aquí era pegar el texto. Los puntos, en este caso no hay que poner los puntos. Entonces, lo que Balavolca ya tiene de por sí, dijésemos, todas estas voces para inglés o castellano y hasta esperanto. Entonces, en la voz de Jorge, por ejemplo, o la voz de Carlos, que tiene a su vez varias, dijésemos, tonalidades, unas un poquito más rápidas que otras. Por ejemplo, vamos a probar Carlos y este sería. Buenos días a todos los internautas de 3D Poder. Me alegra comunicarles que se puede descargar un texto convertido a MP3 desde Loquendo, director en línea. En este caso hay que tener cuidado con los espacios porque te da cada espacio te da como una parada. Hay veces que hay que hacer algún truquillo de poner un punto o alguna coma para separar una palabra para que te la toque bien, pero entonces ya, una vez ya lo tienes, ya se puede guardar el archivo de audio. Y archivo de audio tiene pues, para WAV, MP3, o sea, tiene de, prácticamente de todo. Esto creo que es el mejor que hay. Y ya digo, si no, perdón. Si tienes también la opción de descargar otras voces ahí, por ejemplo, de Microsoft también. Lo que en este momento me parece que están, a ver, no sé si están perdidas. Voy a probarlo, pero creo que no. ¿Ves? No está bien colocado. Además, yo el inglés no lo utilizo y aquí sería lo mismo. Descargar más voces del micrófono, o sea, en Microsoft también tienen la Speak plataforma, tiene también algunas palabras en español, algunas en español, que sería más o menos como la de la voz femenina. Es male, female, female. Esta de aquí, a ver. Buenos días a todos los internautas de 3D Poder. Me alegra comunicarles que se puede descargar un texto convertido a MP3 desde Loquendo Director en línea. Gracias. Y a su vez, esto se puede cambiar también. Hay que saber por eso las velocidades. Aquí en este caso viene así marcado, pero no es lo real. Habría que buscar, dijésemos, una velocidad que según la que le pongas Buenos días a todos va los más internautas de rápido 3D o más Poder. lento, ¿vale? O sea, y los tonos, vamos a probar a ver si. Me alegra comunicarles que se puede descargar un texto convertido a MP3 de. Sea, tiene bastantes opciones. Lo que pasa que la descargas, si pones el buscar, este, yo he puesto el enlace porque si pones el enlace este de Balavoz, de Bala, perdón, este no es, sí. Si pones este enlace así, como este se ve que no lleva la S de seguridad, cuando pones el enlace, dijésemos que te lo niega la página web y no te da luego el enlace. Entonces lo único es buscar por Balavolca
y la versión 2.1 y descargar y ya está. O sea, y luego aquí creo que hay también otra opción para aplicación de consola y para extraer texto del fichero. Y aquí explica más o menos los de las voces también. Pero claro, la mayoría de esto funciona en inglés. En español ahí está bastante limitado. Si no te vas a la página de Loquendo, de Loquendo profesional, dijésemos, que sería descargar voces. También, mira, también hay el Loquendo online. Bueno, el mismo. Vale. De momento nada más.